Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura. Hoy voy a empezar una serie nueva en el canal. Vamos a estar jugando a Grim Fandango, que es un juego que salió en su día en el 98, escrito y diseñado por nuestro ya querido en este canal Tim Schafer. Y es un juego al que llevo mucho tiempo queriendo jugar porque todo el mundo lo pone muy bien. Tengo incluso la edición remasterizada para PlayStation 4, pero no lo he jugado todavía, no lo había jugado. Así que pues voy a descubrir un poco este juego con vosotros y a ver qué tal está. Así que vamos allá. Ya digo, completamente primera experiencia con él. Tampoco sé muy bien de qué va, sé que el protagonista es como la parca. Algo así. Me mola lo de los mexicanos. Perdone la espera, señor Flores. Doblado al castellano, bien, bien. ¿Llevarme a dónde? Hombre, pues. Ahora, no hay que ponerse nervioso. Al camposanto. ¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio. Un poco. ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera, soy su agente de viajes. No necesito un agente de viajes, quiero ir. Genial el nombre, Manny Calavera. ¿Quieres ir a casa, Celso? Estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú, por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. Vale. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de 4 años del alma. Es bastante largo. No puedo mentir. 4 años serán largos. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿Es un agente de viajes? ¿En serio? ¿Tierra de los muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico? Me encanta la idea. O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9. ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la tierra del reposo eterno. En 4 minutos en lugar de en 4 años. Pero joder, muy poca gente puede optar. Velocidad. Echemos un vistazo a tus informes. A ver, si es un muerto de hambre o... Pues me parece que es un muerto de hambre. Bien. Las malas noticias son que el te vas a ir a pata de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. Ah, sí. Ese es el billete de la línea Excelsior. No suena mal tampoco. Sí, es una belleza. Un garrote. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran. Qué bueno. Oh, vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudieras. Ojalá, ojalá. ¿Y por qué no podrías llevarme? Sí, sí, sí. No puedo irme de aquí hasta que haya zanjado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. Hombre, pocos. Me iré de aquí en cuanto pueda. No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. ¡Qué ganas! No se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. Sí, eso. Solo te cogen muertos de hambre. Esos tipos no están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. No me luce el tiempo, estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. Siempre puedes matar a alguien. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Venga, vamos a... ¡Uy! Vale. A ver, los controles son un poco locos. Vale, ahí. Me tendré que hacer al control. Porque yo pensaba que era un point and click, pero no, se mueve con el teclado. Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. ¿Sí? ¡Cabezas duras! ¡Dad las gracias por vuestra buena estrella e id a los vehículos! ¡Tenemos un envenenamiento masivo entre manos! Eso supongo que son buenas noticias. Así que, primero en entrar, primero en salir. ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Un poco de acción! Lo que tú digas, jefe. Bueno, pues hay faena. Vale, pues vamos a salir de aquí, en principio. A ver si se puede correr con algún... Ah, aquí estamos. Con este se corre. Vale. Pues salgamos de aquí. A ver qué me tiene que decir la secretaria. ¡Ay, Dios! Estoy odiando el control muy fuerte.
A ver, ay. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? Bueno, ¿qué envenenamiento? ¿Qué es eso? Sí, el envenenamiento por gazpacho. ¡Ah, por gazpacho! ¿Por qué me molesto en enviar memorándos? Pero qué muerte más absurda. Morir envenenado por gazpacho. ¿Y envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor, él lo entenderá. Vale. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Debería estar en algún sitio? Manny, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? No. Claro. Bueno, pero quisiera oír tu descripción para divertirte. Sí, sí. Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la tierra de los vivos. Sí. Gente muerta. Preferiblemente. Es lo suyo. E intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Uh-huh. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la tierra de los muertos. Entiendo. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniendo la misma conversación. Pues qué faena. Una y otra vez durante toda la eternidad. Hay que pescar un cliente rico. ¿Y si nos vamos de la ciudad? Esta noche, tú y yo, nena. Oh, yeah. Gracias por la oferta. Una escapadita. ¿Saldríamos vivos de esta ciudad? Pero... De una pieza, quiero decir. Si lo intenté, técnicamente estáis muertos, ¿no? Oh, Manny, mírate. Eres un alma atrapada y ni siquiera lo sabes. Oh, pues vaya. ¿Qué hiciste en vida? ¿Qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? Ya hombre, es curiosidad. Pues nada, hasta luego. Tengo que dar el callo. Muy bien, no te canses mucho. Chao. Pues nada, vamos a ver a la gente envenenada por gazpacho. Aquí está el ascensor. Y ¡ah! No va claro con el control. Es horrible. Ay. Vale. Pues por aquí será. No hay más camino que este. Esto es un pasillo. Está cerrado. Vaya por Dios. Pues por aquí no es. ¿Esta puerta de aquí? ¿Es una puerta, no? Ábrela. Para adelante, sí. Estoy en la calle. ¿Puedo coger el coche? ¿Puedo hacer algo? No. Coge el coche. Coge el coche. Recuerdo el año en el que construyeron eso. Ah, sobre todo bien. Por lo que costó. Ese año no hubo bonificaciones. Vuelvo para adentro. Igual es por aquí. Ah, sí, aquí hay otra cosa. ¡Ah, ah, ah! No me hagas un lío con las cámaras. Ah, vale. Sí, no, que aquí no hay nada. Voy a volver. No veo yo que haya nada por aquí. Tiki, 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 tiki. Ah, os juro que no lo hago apuesta. Es que el control es horrible. Es como... Tienes que elegir la dirección, pero... Va un poco raro. Vale, aquí tenemos otro ascensor. Vamos a entrar en este ascensor. A ver dónde nos lleva. Vale, hola, hasta luego. Parece que me han dejado tirado. Supone que me tengo que ir en coche de aquí al envenenamiento este. Y como que han pasado de mí completamente. Y aquí solo veo la caseta esta. Llamamos a la puerta. Que alguien me atienda. Hola. Oye, sí, me cae alguien. ¿Pero qué? ¿Qué se supone? ¿Qué se supone que es esto? Es como un perro cruzado con un oso pardo o algo así. Dios mío. ¿Eres conductor? Si no cabes en el coche. Ah, vale. No, tú no eres conductor. Vale. Bueno, yo soy Calavera. Me llamo Calavera, Manny Calavera. Me llamo Glotus. Qué nombre más ridículo. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. Ah, dime. Tu conductor dijo. ¿Sí? Que el señor Harley dijo. ¿Sí? Que podía tomarse libre el resto del día. ¿Qué? ¿Domino envió a mi conductor a casa? Sí, todo un detalle. Hombre. Un poco putada para mí, ¿eh? Porque necesito conductor nuevo. Parece que necesito un conductor nuevo. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Yo estaría de acuerdo. Sí. Sí, que estaría. Sí. Claro que estarías. Y es un poco loco, pero ¿podría ser el sustituto? ¿Quieres ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo?
Pues no, lo siento. ¿Por qué? No puedo. Las reglas. ¿Qué reglas? Si estamos todos muertos ya. Venga, Glotis. Venga, Glotis. ¿Que me quedaré sin ir al envenenamiento? No, no puedo. Soy. ¿Qué? Soy... ¿Qué? Soy demasiado grande. Sí, obviamente, pero. No es que seas grande, es que los coches son pequeños. Tú no eres muy grande. Los coches son demasiado pequeños. Sí, esos malditos. Claro que sí. Cómprate un tanque. Podría modificar el coche solo un poquito. Ya sabes, sí. Confío. Ah, pero no estoy autorizado a modificar los coches. Venga. De trabajo de arriba. Podría perder mi trabajo. No, pero no. ¿Una orden de trabajo? Sí. No puedo utilizar el sombrete con nada que sea más grande que un cigarrillo. A ver si consigues esa firma, ¿no? Esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Vale, pero vamos a... Demasiado pequeños. Yo no soy demasiado grande. Todo lo de aquí es demasiado pequeño. Vale, pues... Vamos a volvernos arriba, a ver si conseguimos que el jefe me firme la maldita hoja. Me parece que me estoy poco a poco, adaptando al control. No mucho. Pero algo. Casi que prefiero los point and click, ¿eh? El tipo Runaway y todo esto. Vale, vamos a hablar con la secretaria. ¿Qué importa si uso tu perforadora? ¿Qué perforadora? Lo que quieras. No, sí, no quiero usar la perforadora. Gracias. ¿Descargas adrenalina? Sí. Lo que quiero es que me firmes la hojita. Firma. Sí, eso. Eva, de verdad, necesito que sí. Me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, Manny Calavera está afuera y quiere verle. No te he dicho que no quería interrumpir. Venga, pues es un segundo. Lo siento, Cal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. ¿Sí? Claro, como si fueras a ir a algún sitio. Hombre, pero el envenenamiento, los clientes, pues nada, que te den. Voy a volver a... ¡Ah! ¡Métete en el ascensor! ¡Calvo! ¡Socorro! Vale. Ahora... ¡Dentro! Vale, vamos a... explorar un poco donde hemos venido antes. ¡Afuera! ¡Afuera! Y a ver si me deja moverme más allá de aquí. Porque para otro lado estaba la autovía. Es como una feria. Y una piñata enorme. Qué guay. Vale, aquí tengo un callejón. Y aquí hay como una especie de... Sí, me lo han puesto muy bien. Una cuerda. Que va hasta arriba. Mi sospecha que irán hacia el despacho del jefe. Tiene toda la pinta. Vale, sube, joder. Qué pereza, ahí va, espera, que con el control este igual aún me mato. ¡Ah, me voy! Ahora, entra para adentro. Perfecto. Vale, pues, ¿qué demonios era esto? A todos los empleados del Departamento de la Muerte, Oficina de Adquisiciones. ¿Sí? Los que hayan conseguido sus cuotas de ventas pueden tomarse el Día de los Difuntos libre, siempre y cuando recuperen el tiempo perdido el fin de semana que viene. Pues qué plan. ¿Eso era el aparato este? No, vale. No hay nada por aquí que pueda usar. Ah, sí, aquí hay la cosa esta de los rollos. Le ha puesto una cerradura. No me puedo creer que no confíe en mí. Hombre, te acabas de colar. Un poco de sospecha sí que tendrá. Tiene que haber algo aquí que pueda usar. Si salgo por ahí, todo el mundo sabrá que estaba merodeando por aquí. Entiendo. Es lógico. Tengo... ¡No salgas! Entra para adentro, como no hemos acabado. Tira para adentro. En serio. Estoy odiando el control muy fuerte. Vale. Memorable.
memorándum desde el despacho de Don Vale, Noval. Sí, el despacho. Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar órdenes de trabajo es una falta grave. Bueno, se verá. Todo se verá. Yo tengo manía que aquí hay que hacer algo con el aparato este. No hay tiempo para registros. Todos están en el envenenamiento, menos yo. Ah, es un registro. Don preparó su ordenador para que esta es. Vale. Eva ahora no, que espere. Estoy en la mitad de una importante reunión. Sea lo que sea, va a tener que esperar. Eva, por Dios, fírmalo tú, vale, estoy ocupado. Que lo firme Eva. Voy a cambiar su respuesta automática. Eva, por Dios, fírmalo tú, vale. Estoy ocupado. Yo ahora solo tengo que volver a bajar, volver a subir y darle el documento a Eva para que lo firme y ya tendré coche. Vale, baja para allá. Pero no te mates. Bueno, técnicamente ya está muerto. No te vuelvas a matar. Espero que expliquen a lo largo del juego un poco de la vida de este tío. De qué murió. No sé. ¿Qué fue de su vida, básicamente? Ya, curiosidad. ¡Ah! ¡No, no! Vale, poco a poco. De momento, el jefe final del juego es intentar entrar en los ascensores. Es imposible. Vale, Eva. Firma. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentar. Venga, intenta. Algo me dice que señor, te va a dejar. El señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. Caramba, Eva, fírmalo tú misma, ¿vale? Estoy ocupado. Esa es. ¡Hala, a firmar! Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Sí, sí. Debe estar muy ocupado, el señor. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Supongo. Bueno. Fumar puede fumar. Total, ya está muerta. Uy, ¿y eso? Ah, vale, es el perroso. Oso perro. Se ha puesto el uniforme de trabajo. Oye, no me queda nada mal. No, 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 nada mal. Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. Estoy conduciendo, sí, estoy conduciendo. ¡Hala! Ojo que chalao, ¿eh? Y cabe en el coche de puro milagro, vamos. Por favor. Sí, por favor. Podía haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, hijo. Recordemos, envenenamiento a base de gazpacho. ¿Qué demonios es eso? Cabrones. Domino. Sí. Algo me dice, Dios mío, ¿qué es esto? Algo me dice que esto me va a seguir en mis pesadillas. Mirad. Mirad al policía. No puedo usar tan solo mis manos. Soy un profesional. Entiendo, pues saca el... esto. Dios mío. Mi guadaña, la guardo cerca de donde estaba mi corazón. Ya veo, ya. Hala, ahora estás muerto. Dios mío, qué enfermedad lo del mundo de los vivos, ¿eh? Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! Quiero algo barato donde descansar y nada más. Joder, menudo cliente has cogido. Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisiera. Pues estaría bien, sí. No es mala idea. Se me ha ido la pinza ya. Se le ha ido la olla completamente. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez. Y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Pensando lo mejor, quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero de regalo tiene esta jarra. No.
Espera, ¿no habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo, pero mi jefe es implacable. Tengo que serlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos. ¿Qué pasa ahora? Manny, no podrías encontrar una vela en un club náutico. Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium calavera. Como las que Domino hace. Le tengo un asquito ya al Domino este. Ventas premium con la escoria de clientes que me mandas. Sin ofender. Ya estoy harto, Manny. Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, te despido. Pues nada. En paro. Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas escoria? Porque debo decirte... ¡Cállate ya, anda! ¡Hala! Descansa en paz. Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. Bien. Pues vamos a volvernos a nuestra oficina. Joder, con el control, en serio. Me está matando. Que me parece que es esta, si no recuerdo mal. Sí, esta es nuestra oficina. Y aquí de vuelta en nuestra oficina vamos a dejar este primer capítulo de Grim Fandango. Si os ha gustado el comienzo de la serie, nos podéis dejar un like en el vídeo. Y también os podéis suscribir al canal si todavía no lo estáis, como ya sabéis, para poder ver... todos los vídeos que vamos publicando al día. También recordad que tenemos un perfil en Twitter, @RetroStreamers, y también un perfil en Facebook, RetroStreamers, donde además de poner noticias sobre videojuegos retro y de comentarlas, también ponemos todos los vídeos y hablamos un poco con vosotros, que es algo que nos encanta. Así que amigos, nos vemos el miércoles que viene con más Grim Fandango, con más muertos y con más ventas de seguros. Así que, chao amigos. We'll be right back.